MC Composer. Permito presentarles a lo que es nuestro presidium, el cual está conformado por la arquitecta Susana Asensio. Muy buenos días, compañeros de la mesa del presidium, hermanos y hermanas latinoamericanas, sean bienvenidos y bienvenidas a esta muy noble y leal ciudad de Santiago de los Caballeros, hoy la antigua Guatemala. Guatemala es una tierra de colores, que entre volcanes llega la mañana y con ello la magia, porque en la mañana despiertan los sentidos al escuchar el canto de las aves, el olor del café y la calidez de su gente. Le voy a pedir al maestro José Luis Castillo Hernández, miembro del comité organizador y de la Comisión de Honor y Justicia, nos dé un mensaje, por favor. Cuando la presidenta de ANFEN nos comunicó a los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de ANFEN que a través del acuerdo de Consejo de Gobierno se había decidido iniciar con el primer Congreso Internacional de Nutrición, éramos los responsables, me entró el pánico. Me entró el pánico porque organizar un congreso en un país que no es el nuestro es un tanto difícil, ¿no? Porque las puertas se abren cuando tienes buenas relaciones de amistad. Pero me calmé cuando me dijeron que el país anfitrión sería Guatemala. Ahora vamos a escuchar el mensaje de la maestra Yadeli Gómez Rodríguez, presidenta de la ANFEN. Cuando tuve la oportunidad de escribir las palabras para inaugurar el evento del día de hoy, vino a mi mente el 1 de mayo de 2014, cuando tomé protesta y presenté ante la Asamblea General de la Asociación mi programa de trabajo. Y con mucho entusiasmo proponía la realización del primer Congreso Internacional de Nutriología de la Asociación. Proponía compartir nuestra experiencia de la realización de 30 congresos nacionales en México. Proponía compartir también con las fronteras. Proponía ver más allá, romper esas fronteras que nos separan. Era un anhelo plasmado solamente en un papel. Proyecto que todos recibieron con fe y con el firme propósito de continuar colaborando con la formación de recursos humanos en salud. No solo en México, sino ahora en otros países. Y aprovecho para agradecer especialmente a quienes creyeron en mí, a quienes no solo recibieron esta propuesta, sino que además la apoyaron haciendo la suya. A quienes colaboraron en la medida de sus posibilidades, a todos y cada uno, muchas gracias por llevar a cabo esta iniciativa. Thank you.
Un fuerte aplauso, por favor, para el doctor Delgado. Que nos abocamos al tema de la malnutrición, el hambre, el desarrollo social, hemos logrado incidir en la toma de decisiones a nivel global. Justamente la gente que recibe estos beneficios pueda tener acceso a alimentos sanos. En el momento en que se le reconoce como enfermedad compleja, se da otra connotación al simple problema de peso. Vivimos en un contexto de transición nutricional y la doble carga de la nutrición se asocia a condiciones de pobreza. Entonces, las mismas condiciones que están asociadas a la pobreza también están asociadas al sobrepeso y obesidad. Les pido a ustedes una calurosa bienvenida para el Dr. Solomons. Tenemos que cuestionar la próxima. Esta es mi proposición central. Aunque las deficiencias de nutrientes son importantes en el retraso de crecimiento lineal, el origen de la condición no es principalmente restricción dietética.